El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros del Club Atlético Lanús, luego de su salida, con escándalo mediante, del Racing Club de Avellaneda. En medio de un clima distendido, el delantero colombiano, a quien se lo vio de buen humor, fue recibido por sus compañeros y el cuerpo técnico en la cancha auxiliar del club. Si bien el atacante se llamó a silencio, elevó un comunicado de prensa en el que agradeció a la comisión directiva del Club Lanús, a su director técnico, a los jugadores y a los socios y simpatizantes del Club del Sur de Buenos Aires. Además, le brindó su agradecimiento al hincha de Racing y a sus ex compañeros y le pidió disculpas a los periodistas que han intentado comunicarse con él en estos días y no han podido. Por su parte, los que sí hablaron fueron el presidente de la institución, Nicolás Russo, su entrenador, Gabriel Schurrer, y dos de los referentes del plantel, Diego Valeri y Mariano Pavone, quienes coincidieron en la capacidad técnica y goleadora del atacante. Ahora muy contento, creo que Lanús ha sumado un jugador importantísimo. Lanús tiene un muy buen plantel y se suma un jugador con una característica distinta, un jugador que creo que va a ser muy útil a este gran equipo que tiene Lanús. Es un grandísimo jugador y bueno, ya Lanús tiene una buena base, creo que suma, es un engranaje importante para esta buena máquina que tiene Lanús. No, la negociación fue buena, dura, tardó mucho tiempo en el día de ayer y la forma viene a préstamo sin cargo y sin opciones, jugador. Hasta que termine el 30 de junio. Nosotros solo miramos el gran refuerzo que hacemos en el plano deportivo y bueno, y que rápidamente se incorpore al grupo de trabajo como pasó hoy, como habrán visto, y de la forma que este grupo lo ha recibido. Así que son las cosas más importantes que se han desarrollado en el día de hoy. Bueno, fundamentalmente yo creo que es importante para lo que se lo trajo, aparte del juego, que yo creo que puede aportarnos cosas en el juego, también por supuesto se lo trae, que es un delantero centro, o sea, goles, ¿no? Como jugador y compañero, ¿qué le puede llegar a aportar a ustedes que por ahí hoy no tenían? No, creo que todos conocemos las condiciones que tiene él, ¿no? Dentro de la cancha, las características que tiene, juega muy bien de espalda, es un centro delantero muy importante, así que nosotros trataremos de rodearlo bien dentro de la cancha si le toca estar, y bueno, sobre todas las cosas lo que queremos hoy es que bueno, que se adapte rápido al grupo, que piense en Lanús nada más y que piense en jugar nada más. Y fuera de la cancha, lo que ha pasado en Racing, los problemas que tuvo en el plantel, en el vestuario, ¿influye acá con ustedes o no? Ah, bueno, puede influir para él, pero lo va a depender de nosotros también, tratar de que todo eso se apague un poco y que, como corresponde, empiece ya a pensar en entrenarse y en pensar en el juego, porque nosotros nos jugamos cosas muy importantes y es realmente lo único que estamos pensando como grupo, ¿no? Se lo ve con ganas de hacer las cosas bien, de venir a aportar y como te digo, este es un gran grupo, lo va a tratar de adaptar rápido, que él se adapte rápido, que se sienta cómodo y que todos logremos el objetivo, que acá el objetivo principal es que Lanús le vaya bien, en este caso, bueno, él le va a tocar participar en la Libertadores y que tengamos una buena copa, ¿no?